Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen. Tenemos una invitada especial esta noche, aprovechando su presencia rápida en El Salvador. Marta Harnecker se encuentra aquí en Gente de. Buenas noches, Marta. Buenas noches, María Teresa. Y gusto estar de nuevo con ustedes, ¿no? Hace un año ya estuvimos por acá. Así es. Nuestra invitada de este día, pues hace un año que estuvo también por acá. También en una breve visita ha venido a presentar algunos trabajos de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, y de eso vamos a estar conversando. Solo recordarles que Gente B se transmite en dos cables, en cable Tigo, canal 29, en cable Claro, canal 29 y canal 75, y para el resto del mundo estamos en www.genteb.tv. Así que para que lo tomen en cuenta, el tema será, pues, obviamente, movimientos sociales en América Latina, cómo es eso de la participación social, cómo se construye. Y antes de pasar, queremos poner en contexto lo que Marta Harnecker ha venido a hacer en El Salvador con una nota de Jacqueline Pérez a continuación. El secretario de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Marcos Rodríguez, hizo énfasis en la rendición de cuentas que la empresa privada y el gobierno deben dar a la ciudadanía y la importancia que la sociedad debe tener en la toma de decisiones en temas trascendentales. Y lo que estamos escuchando es otras experiencias y su lectura sobre la participación ciudadana. Esa es una discusión, o sea, el punto no es solo lo que va a hacer el gobierno. El punto es que se discutan públicamente las cosas y que también se discuta lo que va a hacer el gobierno, pero también lo que va a hacer la ANEP, lo que va a hacer la Cámara de Comercio. O sea, es bueno que el país aprenda a discutir sin miedo. Las declaraciones surgieron tras la ponencia Planificando desde Abajo, que busca poner en la palestra pública el tema de cómo construir una sociedad humanista y solidaria con protagonismo popular. Y para que la gente construya hay que crear espacio de participación, y el instrumento para que la gente se convierta en actor y en decisor es, para mí, la planificación participativa. Yo llamo la planificación desde abajo. La conferencista y escritora chilena reconoció el avance que ha tenido el país en los últimos años al darle participación a la ciudadanía mediante propuestas. Que este gobierno, especialmente el presidente, está impulsando este tema. Él está convencido que sin su pueblo organizado no es capaz de construir la alternativa. Son demasiadas las fuerzas que se oponen a los cambios. Y la fuerza nuestra está en ser mayoría, pero mayoría organizada. Pero no todos los sectores de la vida política del país coinciden con este planteamiento. Tiene sus puntos de vista, porque si nosotros empezamos a analizar los gobiernos que tenemos de izquierda, de derecha, de centro en Latinoamérica, todos tienen su llamémosle su agenda, todos tienen la proyección social a su manera, y cada quien, pues, gobierna de acuerdo al pueblo que lo eligió. La socióloga agregó que es mediante un proceso de planificación participativa como se logra que un país pueda ponerse al servicio de una sociedad y no a través de élites o grupos de poder con intereses particulares. Lograr ese objetivo es la gran apuesta de su libro Planificando desde Abajo. Bueno, esa es parte de la visita de Marta Harnecker en este trabajo denominado Planificando desde Abajo. ¿A qué nos referimos, Marta, cuando se habla de planificar desde abajo? Bueno, justamente a que la propuesta no es el plan hecho desde arriba, burocrático, el plan o la planificación que existía en la Unión Soviética, donde eran los técnicos, era el equipo de planificación, la comisión de planificación del gobierno la que hacía los planes, y muchas veces esos planes no correspondían a los intereses de la gente. Yo recuerdo, tú sabes, que Shafiq Handal contaba cómo él iba a menudo a la Unión Soviética y decía, bueno, tú encuentras una tienda donde hay muchas chaquetas de moradas y a la gente no le gustan las chaquetas moradas, pero a alguien se le ocurrió que había que hacerlas y se hacían. La idea es justamente empezar el proceso de planificación desde la propia comunidad, para pasar luego a sus divisiones del territorio, el municipio, y por supuesto, el ideal es tener un plan nacional, ¿no? Claro. Descentralizado. Y yo estudié la experiencia de Kerala en India, donde un gobierno comunista
gana por elecciones y establece un proceso de planificación donde involucra a todos los sectores de la sociedad. En una gran comisión nacional donde están personalidades de la iglesia, personalidades de distinto tipo y también los partidos políticos pro gobierno y de oposición. Involucra a todo el mundo porque este es un proceso y la participación popular para mí no tiene color político. Se trata de que busquemos juntos soluciones para nuestra gente y que la gente misma las busque, no que los técnicos, como te decía, ¿no? Tú tuviste oportunidad en esta breve visita, entendemos que ya vas a partir muy pronto, de poder saber de viva voz de la gente que está trabajando en el tema de participación ciudadana, como lo ha hecho pues el secretario Marco Rodríguez en la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, de cómo está la participación social aquí en El Salvador. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado tener más tiempo para poder ir a las experiencias concretas. Yo he sabido, porque he tenido reuniones con la Secretaría de Municipalismo, por ejemplo, donde han estado alcaldes que han contado experiencias interesantes de El Salvador. Pero la frustración de esos alcaldes es que esas experiencias son poco conocidas entre ustedes mismos. Mi propuesta es justamente rescatar las experiencias, hacer documentales como hemos hecho, de experiencias brasileras, venezolanas y cubanas, ¿no? También agregar a esas las experiencias salvadoreñas para que se conozca, porque yo pienso que en esta época, en este siglo XXI, la mejor manera de aprender no es con los manuales, yo hacía manuales, ¿no es cierto?, antes, es viendo experiencias y sacando de cada experiencia lo que sirve para mi propia realidad, que es distinta a todas las demás. O sea, no se trata de esquemas hechos, para todos igual, hay que encontrar caminos particulares a cada territorio, a cada comunidad, ¿no? Ese documento morado, por cierto, que tienes, es el que se presentó esta vez que has venido, ha servido este texto que está dirigido precisamente a quienes desean construir sociedades humanistas, solidarias. ¿Esto es parte del trabajo que han podido ver aquí en el No, este, en es la un, actividad? Este es un texto que se ha hecho fundamentalmente con experiencias de Brasil, ¿no? Venezuela y Kerala, India, ¿no? Cito, sí, algo de El Salvador, porque cuando ya tenía por terminar el libro conocí la experiencia de Santa Tecla y, por ejemplo, la idea de las pequeñas obras de gran impacto que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, hay una pequeña cita, pero allí mi objeto de estudio no es El Salvador, realmente. Lo que me interesa a mí es saber si esta propuesta, porque tú fíjate que el subtítulo del libro es una propuesta, ¿no?, de planificación a los alcaldes, a ver si hay interés de hacer experiencias piloto de este tipo, ¿no? Donde lo central es la descentralización de recursos del municipio a los territorios o subdivisiones del municipio y aún a las pequeñas comunidades. Bueno, te habrás dado cuenta que el pasado 1 de marzo fueron las elecciones, ahora ya está decidido quién es el alcalde o la alcaldesa que quedó para los próximos 3 años y que además se inicia una nueva experiencia en El Salvador que son los gobiernos plurales. Sí. ¿Qué conoces de cómo está y cómo valoras tú el proceso político de El Salvador en este momento? Bueno, yo creo que es bien complicado. Creo que realmente la derecha, la oposición, las fuerzas conservadoras, como no tienen fuerza popular, tratan de buscar todos los resquicios legales para bloquear el proceso. Y la verdad es que yo creo que este pueblo tiene que organizarse y presionar y hacer respetar, ¿no?, las decisiones del pueblo, porque ya a mí me han contado una cantidad de pequeñas argucias, ¿no?, legales y ahora mismo estas últimas... ¿No dejar instalar a 24 diputadas de San Salvador? ¿No? Que es parte de lo que hizo la Corte. Veíamos en la nota la opinión de un empresario salvadoreño de derecha, que él decía que cada quien gobierna de acuerdo al pueblo que lo elige. ¿Qué te parece a ti esa frase? ¿Será eso así? No sé, la verdad que no sé qué interpretación. Se dice mucho, digamos, que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, ¿no es cierto? Ajá. Claro, pero yo creo que hoy el problema es el tema de las bombas mediáticas, el problema de cómo se le forma la cabeza de la gente, especialmente la gente sencilla, que
que cree en los mensajes muchas veces, ¿no es cierto? Y en el uso de los recursos económicos para comprarse a la gente, que eso es terrible, ¿no? O sea, explotan la necesidad de la gente. Y esa gente que explota la necesidad, no podemos decir que está al servicio de la gente, eso es completamente falso, ¿no es cierto? Pero por eso es que el tema de la educación y la transformación cultural de nuestros pueblos es tan importante, ¿no? Marta, para recordar a la audiencia, Marta es de nacionalidad chilena, psicóloga de profesión inicial, pero socióloga, escritora, tiene no sé cuántos libros, sería una mentira si yo voy a decir la cantidad de libros, pero que muchos han tenido que ver con esta formación política y que has tenido la virtud también de entrevistar a dirigencias de la izquierda, no solamente en El Salvador, sino en América Latina. Esto que tú has escrito, la gente lo puede encontrar, lo puede ver, ¿hay alguna página web en específico? Bueno, por desgracia aquí de memoria no sé la página web, pero sí, todos mis libros están en Rebelión, bueno, sí. rebelión.org, autores Harnecker, todos mis libros. Y ahora tenemos una página web con todos los documentales y cursos audiovisuales que estaba haciendo últimamente, no sé si sabes que estoy dedicada a mis cuadernitos de educación popular del pasado, los estoy transformando en charlas. ¿Para video? Video, sí, son charlas que yo hago y que se dividen en bloques de 10 minutos con preguntas y se produce una dinámica, porque la idea es de que tú veas el audiovisual los 10 minutos y luego te separes en grupos de 10 o de lo que sea y discutas sobre preguntas. Y yo he experimentado esta metodología en Ecuador, en Venezuela, en distintos lados, y la dinámica es muy interesante. Y yo lo llamo curso sin profesor, porque tú haces esta dinámica, viene el segundo bloque y como es un curso, se van resolviendo dudas, van quedando otras dudas, van apareciendo, y al final tú requieres de alguien que venga a resolver las últimas dudas, ¿no? Y también tengo otra cosa, que una propuesta de documentales, ahí es donde yo quiero que hagamos documentales y con ustedes, ojalá, ¿no? Sobre El Salvador, de tal forma de que lo llamamos Aprender Participación Sin Profesor, porque se trata de ver pequeñas historias de comunidades que han tenido éxito para resolver sus problemas. Entonces la idea es verlo como en familia, 5 o 6 familias en un televisor y preguntarse, ¿por qué esta comunidad tuvo éxito? Y escribirlo en un papelógrafo y después tú tienes, ves varias películas y solo de mirar las conclusiones que sacas, ya tú aprendes. En todas, por ejemplo, hubo una planificación, en todas hubo, en las nuestras, por lo menos las cubanas, la gente se asombra, la unidad comunitaria, porque muchas veces estamos divididos. Y cuando estas comunidades que han tenido éxito, generalmente es cuando todas las fuerzas vivas, digamos, todas las organizaciones se proponen hacer un plan común. Claro. ¿No? Entonces, son otras ideas que tenemos ahí y queremos nutrir esas experiencias latinoamericanas con salvadoreñas, que sabemos que hay experiencias interesantes por acá, ¿no? Bueno, es interesante que la Secretaría de Participación Ciudadana haya hecho esta reunión, haya permitido la presentación de este trabajo Planificando desde Abajo. ¿Quedan nuevas propuestas para próximas? ¿Cómo todavía no hemos definido las propuestas. Esperamos que sí, que surjan. Todavía me queda un poquito de tiempo. Tenemos con qué tal. Pero yo te quería decir de que tú hablabas ahí de que yo recojo experiencia. Y tengo un libro que no es este último, sino el anterior, ¿no? Este que se llama Un Mundo a Construir, Un Mundo camino. A Construir, por ahí creo que tenemos la imagen del libro. Este libro ganó un premio en agosto del año pasado, ¿no es así? Sí, el premio al pensamiento crítico en Venezuela, un premio internacional que el presidente Chávez fundó hace años ya, y justamente interesante, ¿no? Un militar que un mundo a construir, piensa, ahí está. ¿No? Piensa, hay que fomentar el pensamiento crítico. Yo no sé si tú sabes que yo fui a vivir a Venezuela porque Chávez me propuso apoyarlo porque era crítica. Eso se conoce poco. O sea, él buscaba realmente gente que le advirtiese, ¿no?, los problemas y las cosas. No era un tipo cerrado, ¿no? Aquí la opinión que los grandes medios globalizados transmiten desde un Chávez autoritario, un Chávez que no permite democracia, un Chávez. Sin embargo, tú conociste esa otra parte. Háblanos cómo
este premio Libertador, que además has ganado el año pasado, de pensamiento crítico, ¿cómo te permitió en Venezuela hacer este trabajo? Ya, pero antes quiero decirte, antes que se nos olvide, ajá, que el libro ese, esa portada es de la edición salvadoreña del libro. Que ah, la va a estar aquí. Sí, que va a aparecer dentro de 2 semanas en el Decanato de Derecho, de Ciencias Jurídicas. ¿Derecho se llama? La Facultad de Ciencias Jurídicas. Jurídicas, ya. Ajá. Ahí va a ser, de hecho se empezó a preparar esta edición cuando yo vine el año pasado, pero ahora es que se va a presentar en 2 semanas más. De hecho, yo hice una cosa que no se hace mucho. Estuve en la universidad ayer y dije voy a hacer una presentación anticipada, ¿no? Porque no quiero que esperen que yo venga para presentarlo. Ya lo presenté ayer, ahora hay que leerlo. Muy bien. Y yo lo que quisiera es que cuando vuelva nos juntemos a comentar el libro ya de gente que lo ha leído. Y ahí yo recojo ese libro. No solo es una reflexión sobre el socialismo del siglo XXI, qué es esto que queremos construir, sino qué se está haciendo por los gobiernos que yo considero más avanzados. Aquí no son teorías, aquí ya hay prácticas. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno, que no es desde la destrucción del aparato del Estado burgués, que era la transición del socialismo del siglo XX? Ahora estamos caminando, ganando elecciones presidenciales primero, luego el Parlamento, luego las gobernaciones y alcaldías, bueno, y así. ¿Y qué experiencias recoges? ¿De qué países? Fundamentalmente Venezuela, Ecuador y Bolivia, que para mí son las experiencias más avanzadas, ¿no? Sí. Y las tres han caminado por el camino institucional, la vía pacífica, pero cambiando las reglas del juego institucional, que es muy importante. O sea, estos procesos constituyentes que te permiten tener normas más adecuada a las transformaciones que tú quieres hacer. Porque ya vemos aquí las grandes trabas que existen en este país, donde los gobiernos progresistas tienen, y de izquierda tienen que ajustarse a un aparato pesadísimo con una cantidad de normas, burocracia, bueno, y toda esa cantidad, ¿no es cierto?, de empleados públicos que trabajan en contra del proceso en lugar de servir a la población. Entonces, bueno, pero esto podría ser un poco parte de este proceso histórico en donde es primera vez que apenas hace 5 años un gobierno de izquierda llega al gobierno, al Ejecutivo, y que ahora con el profesor Salvador Sánchez Serén se inicia un segundo periodo. En todo lo que te ha tocado estudiar, ¿será un periodo de cuántos años para poder pasar a...? Bueno, ahí en el libro yo pongo que estas transiciones son muy lentas. Bueno, Chávez pensaba que era decenas de años, 20 años, qué sé yo. Samir Amin, un teórico egipcio muy conocido, habla de centenas de años. Dice, así como el capitalismo tuvo un tránsito de 500 años. Bueno, y Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, también comparte con Samir Amin que se trata de centenas de años. Y yo digo que esa meta del socialismo, donde hay un pleno desarrollo de la persona humana, una sociedad humanista y solidaria, es como la meta que guía el camino que quizás nunca alcancemos. Pero entonces hay gente que dice, ah, pero qué pesimista eres tú. Y yo le digo, no, porque todo lo que hagamos, los pequeños pasitos que demos, van construyendo esa alternativa al capitalismo actual. Entonces, yo soy optimista, no soy pesimista. Más bien lo que hay que tener también es empuje, ¿no? Y no caer a la primera, sino continuar, que es un poco esta planificación desde abajo, porque en las entrevistas mencionabas que para que un gobierno funcione debe tener organización popular. Y en ese sentido llevamos un año del nuevo gobierno a próximos días, el 1 de junio. Te han dicho que se está haciendo trabajo en ese sentido. ¿Hay alguna idea o recomendación de lo que El Salvador no debe dejar de hacer si quiere mantener bien a un gobierno que está trabajando para la gente? No, a mí no me gusta dar recomendaciones, mira, o sea, yo detesto a los intelectuales que llegan a un país en paracaídas y empiezan a dar lecciones. No, yo lo que hago es recoger experiencias, ofrecer experiencias prácticas que han resuelto cosas, reflexiones y que cada uno busque su camino, ¿no? Yo creo que, pero sí creo que aquí el presidente ha entendido, Leonel, como
le digo yo, porque yo lo entrevisté como Leonel, ¿no es cierto? Sí. Tengo una entrevista cuando 80, era, ¿no?, comandante guerrillero. En el libro Una mirada en alto. Claro. Él entiende perfectamente que hay que construir con la gente. Ese es su, digamos, está presente en todos sus discursos, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo general a estos esfuerzos por construir una sociedad que no se construye de arriba, que se construye con la gente, y hay que ir facilitando procesos participativos, oye, porque estamos en una cultura no participativa. El neoliberalismo nos hace pensar de que las soluciones son individuales, ¿no? Que la fragmentación social que se produce con el neoliberalismo, todo eso son herencias culturales que tenemos que superar. Y por lo tanto, no es un camino fácil, ¿no? No es un camino fácil, y yo creo que una de las cosas que yo veo es la necesidad de los gobiernos de ser muy transparentes, y por eso me parece muy importante esta Secretaría, Secretaría, ustedes dicen Secretaría, ¿no es cierto?, de participación, transparencia y lucha o anticorrupción, ajá, porque hay que explicarle muy bien a la gente las limitaciones con las que se trabaja, ¿no? Para no ilusionar, porque el pueblo muchas veces cree que llegar al gobierno es tener la varita mágica y resolver cuestiones, ajá, y no es así, ¿no? Entonces, eso ha sumado a que hay sectores que no están dejando hacer el trabajo de manera más que están bloqueando, claro, claro, que quieren el fracaso, están apostando al fracaso. Uh-huh. Es un poco lo que le pasó a Chile, ¿no?, con Salvador Allende, bueno, en otra circunstancia, digamos, claro. Pero hoy que se viene El Salvador de una guerra, también todo el tema, bueno, de que los empresarios no pagan siquiera sus impuestos. Al fisco, ¿no? Sí, increíble como la alaraca, aquí no sé si sí, se usa la palabra, la que se hace cuando se toca los pequeños intereses, eso, ¿no? Pero se llenan la boca de democracia, se llenan la boca de... O de que falta un montón, de que no hay esto, no hay lo otro, pero tampoco contribuyen. ¿Has visto tú cómo la derecha ha estado trabajando en El Salvador? Más bien, como llegué hace 3 días, me han contado. Okay. Y estoy realmente asombrada. Ya el año pasado vi algo los pocos días que estuve, pero realmente aquí hay desafíos importantes, muy importantes, que hay que, creo yo, que hay que vencer con el pueblo organizado. O sea, la fuerza nuestra, ya lo decía Marx, y ustedes saben, mis lectores saben que yo soy marxista, Marx decía, somos muchísimos más, pero no basta ser más, tenemos que organizarnos y tenemos que tener conciencia, porque si no las mayorías no pesan, pues, ¿no? Marta, tal vez, ¿cuál es el análisis que haces también de la participación ciudadana en estos países de América Latina? Bueno, yo creo que Chávez fue el primero que insistió enormemente, ¿no es cierto?, en el tema de que este, que él le puso socialismo del siglo XXI, a diferencia del socialismo soviético, lo central es que es construido por la gente. No es el Estado el que resuelve problemas. Ya es importante que un Estado resuelva problemas de pobreza, problemas de salud, problemas de educación, ¿no es cierto? Pero yo creo que el socialismo soviético desapareció tan rápidamente porque los trabajadores, el pueblo, de estos países no se sentía actor, sino receptor de soluciones, ¿no? Uh-huh. Y no se sintió dueño del proceso, no lo defendió. Yo creo que estos procesos que estamos viviendo, hay conciencia de los gobernantes de que es fundamental, entre otras cosas, porque se trabaja desde una correlación de fuerzas muy difícil, desde una cultura heredada muy complicada, ¿no? Que la fuerza es la organización popular. Pero Chávez fue, yo siempre insisto, cuando tú hablas de participación popular, a veces tú crees de que basta con hacer discursos, hagamos participación. El tema no basta querer ni decretar la participación, hay que crear los espacios y tener facilitadores de estos procesos, porque se requiere una relación dialéctica, digamos, entre la gente, el pueblo, la gente que se organiza y el gobierno, el Estado, ¿no?, que apoya
facilitando procesos, no suplantando procesos. Eso es muy importante, porque muchas veces hay funcionarios, pues, aún de ministerios de participación, nos ha ocurrido en Venezuela, que creen que su rol es ir allá y decirle a la gente lo que tiene que hacer, en lugar de ir y construir con, y construir con la gente y estimular la creatividad de la gente, que la gente misma busque las soluciones, etc. Entonces, Chávez tuvo el gran aporte de definir estos espacios, primero. Y ahí viene la idea de la comunidad y el pequeño gobierno de la comunidad, el Consejo Comunal, ¿no? Todo este trabajo de barrio adentro también, ¿no? Bueno, el barrio adentro es otro aspecto de estos gobiernos que, justamente como heredan un aparato del Estado, tienen que crear a veces acciones colaterales al Estado burocrático para poder resolver problemas de la gente. El tema de la salud, por ejemplo, el tema de la salud, como venía el aparato del Estado venezolano, no resolvía el problema de las pequeñas comunidades pobres, porque los médicos se instalan en las ciudades con sus consultorios y no van a los cerros, no van a los caseríos. Entonces hubo que crear hasta una escuela de medicina para, ¿no es cierto?, en Cuba se creó la escuela para enseñarle a los médicos a hacer medicina comunitaria, porque los médicos estaban siendo preparados solo como especialistas. Entonces hay que hacer todo un cambio, y ese cambio se tuvo que hacer, digamos, paralelo al Estado, que son las misiones, ¿no es cierto? Que la idea es que en un futuro Estado ya transformado participen estructuralmente el Estado, pero al comienzo hay que hacer estos esfuerzos fuera del aparato normalmente, ¿no? Marta, tal vez también en el tema de Bolivia. Bolivia ha sido, desde tener un presidente indígena, criticado por estos gobiernos de derecha. ¿Qué opinión te merece el proceso también boliviano? A mí me parece que es extraordinario el proceso. Evo Evo tuvo la sabiduría de entender de que tenía que hacer una alianza con sectores medios y llevó como candidato a vicepresidente a un intelectual que es uno de nuestros mejores intelectuales, que es Álvaro García Linera, ¿no? Y Álvaro ha sido realmente extraordinario porque, además de ser vicepresidente, escribe sobre las experiencias. Estuvo aquí para los diálogos culturales de invierno, ¿sí?, de la Secretaría de Cultura. ¿No es cierto? Ustedes tienen que verle, es impresionante. Sí. Y entonces Álvaro reflexiona sobre lo que es lo que él llama gobierno de movimientos, porque Evo viene del movimiento cocalero, del movimiento campesino indígena, ¿no? Y hay otros movimientos, especialmente campesinos indígenas, que son fundamentales para entender el proceso boliviano. Y entonces, esta idea de, por ejemplo, cómo se vencen los obstáculos que la derecha plantea para bloquear el proceso. Bueno, tenemos, no sé si ustedes recuerdan, a Evo haciendo huelga de hambre, encabezando una huelga de hambre contra el Senado, ¿no? El presidente de la República compartiendo con los dirigentes sindicales para presionar para que ese Senado no bloquee los procesos, ¿no? Tiene otra cosa, digamos, Evo es una persona muy sencilla. Mira, me contaban de que constantemente está yendo y recorre el país y va a las reuniones y se sienta como uno más a escuchar las discusiones, ¿no?, de la gente, a oír, y solo luego interviene, ¿no? Y que también una de las cosas que me admira es cómo él ha sido capaz de, cuando ha habido medidas que él ha tomado y que han sido antipopulares, ¿no?, como por ejemplo cuando trató el precio de la gasolina, había que subirlo, había contrabando del gas, etc. Y el pueblo rechazó eso y él retrocedió, o sea, aceptó esa crítica del pueblo y consideró que no estaban preparadas las condiciones para hacerlo. Que yo creo que eso es muy importante, que se entienda que hay que estar atento y hay que estar dispuesto a recibir la presión popular, ¿no? Porque la presión popular en estos gobiernos ayuda a vencer las taras heredadas, ¿no? Y yo digo, como yo soy marxista y tú dices leninista, yo prefiero hablar de, bueno, marxista, digamos, yo... Está bien. Que muy poca gente sabe que Lenin, en sus últimos momentos de la vida, decía, hay que hacer,
hay que aceptar que los trabajadores hagan huelgas contra el gobierno. ¿Pero por qué? Es contra las desviaciones burocráticas del Estado, ¿no? Para hacer mejor el Estado. Y siempre, por supuesto, que se hayan agotado los caminos, ¿no? Entonces, yo soy una convencida de que es muy importante la autonomía de los movimientos sociales, el ser receptivo a la crítica social, claro, una crítica de los comprometidos con el cambio, porque ustedes tienen acá, ¿no es cierto? La derecha trata de hacer crítica, pero crítica para destruir. Tiene que ser crítica constructiva, crítica que plantee propuestas, ¿no? No una crítica simplemente para hacer olitas, para que la cosa sea dificultar el camino, ¿no? Y en el caso de Ecuador, hay ciertos movimientos sociales que han sido bien críticos con el presidente Correa. Y él ha tenido también dificultades, Valladares, en su gestión, que inclusive llegaron hasta un punto de casi golpes, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo que está haciendo también el Correa? Bueno, yo creo que ahí, justamente yo estoy terminando un artículo referido al tema gobiernos progresistas y movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay un problema, digamos, yo creo que hay que entender, o sea, que la cultura heredada sindical, la cultura de los dirigentes sociales, ¿no?, es muchas veces una cultura de oposición. Ellos están acostumbrados a que los gobiernos hayan sido conservadores y por lo tanto reaccionan como si fuera este gobierno, que es, en lugar de ver mi gobierno, que puede tener errores, debilidades, etcétera, y que yo tengo derecho a criticar, pero es mi gobierno y quiere el cambio. Y eso no ha ocurrido en varias de las direcciones de los movimientos en Ecuador, ¿no?, que se han puesto completamente en contra del gobierno. Y yo creo que hay errores del gobierno, pero hay errores importantes de los dirigentes sindicales. Y lo que está pasando es que pierden la base social, porque el pueblo recibe los beneficios del gobierno de Correa. Entonces tú ves zonas indígenas en las cuales, bueno, los dirigentes están opuestos a Correa, pero el pueblo indígena apoya a Correa. Lo que no quiere decir que yo no sea crítica a algunas actitudes. Yo creo que a veces se llega a una confrontación excesiva. Yo digo que hay que entender esa cultura heredada y hay que ser tolerante, digamos, y tratar de dialogar más, ¿no? Yo creo realmente que hay que dialogar más y tratar de convencer. Creo que hay argumentos suficientes, pero parece ser de que se tiene poca paciencia algunas veces, pienso yo, ¿no? Bueno, además, como decía aquí un jesuita en la época de la guerra, sí, está bien, hay que hacer protesta con propuesta. Exacto. Porque si no propones y solo protestas, tiene que ver también un poco con estos movimientos sindicales, ¿verdad? Que a veces protestan pero no proponen. Entonces, que tiene que haber también un trabajo en doble vía. Marta, ¿ha cambiado la situación entre las relaciones de Cuba con Estados Unidos y muy pronto esperamos ya se normalicen estas relaciones? ¿Cómo miras tú esta transformación en pleno siglo XXI? Bueno, yo creo que ha sido muy importante para el pueblo cubano y para la dirección del proceso que al fin un gobernante de Estados Unidos haya reconocido los errores que han cometido con ese país. Pero también yo veo que hay grandes desafíos por delante. Que la sociedad consumista, ¿no?, puede penetrar y que hay que ver cómo crear, digamos, una defensa contra ese tipo de formaciones que pueda venir, ¿no? Entonces, hay aspectos muy positivos, pero también yo te diría que hay grandes riesgos y esperamos que ese pueblo que ha resistido todos estos años, ¿no es cierto?, porque yo digo que es enorme la resistencia de ese pueblo que ha sufrido grandes privaciones para mantener su soberanía, bueno, hoy día siga defendiendo las conquistas que ha tenido, ¿no?
Bueno, y esa es una parte, pero por el lado también de Venezuela ha habido también muchas fricciones en este momento con Estados Unidos. Eso parece extraño, ¿no? Ajá. Se abren hacia Cuba y usan mecanismos completamente que pensábamos superados con respecto a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Eso es realmente me parece absolutamente injusto cómo se está tratando a Venezuela hoy día, ¿no? Uh-huh. Como estudiosa de los movimientos sociales en América Latina, ¿cómo ves tú la incidencia que realmente estos movimientos sociales en este momento puedan incidir realmente, puedan trabajar realmente en la construcción de estos gobiernos que son gobiernos electos democráticamente y que han sido gobiernos de, ahora sí, de corte de izquierda, digamos, que también es algo relativamente reciente en América Latina? Mira, yo creo que es fundamental que los gobernantes entiendan que esto que se produjo en América Latina no se produjo porque aparecieron líderes carismáticos, ¿no? Personalidades con influencia en la gente. Yo creo que, no sé si lo dijimos cuando estuvimos el año pasado, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo, los horrores del neoliberalismo, la pobreza, la destrucción de la naturaleza, la falta de empleo, todo eso hizo que nuestros pueblos empezaran a reaccionar. Y si bien es cierto que algunos de estos gobiernos no surgieron en periodos de auge de la lucha social, ¿no? La memoria histórica que se adquirió en esas luchas es lo que permite que haya una base social que no sea manipulada ideológicamente y ellos elijan de otra manera, porque antes los gobernantes que se elegían eran los de la derecha y los que no, o sea, como a veces pasa acá, ¿no es cierto?, con los gobiernos conservadores que compran el voto de la gente, ¿no? Uh-huh. En América Latina cada vez menos se logra eso, ¿no? Cada vez más hay pueblos conscientes y los gobernantes tienen que saber que son fruto de eso y que por lo tanto tienen que crear condiciones para gobernar con esa gente, con los movimientos sociales. Por eso que a mí me gusta mucho la experiencia de Bolivia, ¿no? Que no podemos traspapelar tampoco, no se trata de que vamos a copiar el modelo. Cada país tiene su historia, su forma de relacionarse, etcétera, ¿no? Y debe construir cómo hacer su propio proceso, claro, porque claro, eso de las copias sí. No es como copias de libros. Sí. Marta, en El Salvador va a ocurrir un acontecimiento muy importante el próximo 23 de mayo, que es la beatificación de Monseñor Romero. En la sociedad salvadoreña también ha habido un movimiento con relación a este personaje universal. No sé si te has dado cuenta y si nos pudieras dar una opinión al respecto. No, yo encuentro que es fantástico, digamos, que se haya reconocido el papel, ¿no?, de este luchador social, sí, sacerdote, ¿no es cierto?, que refleja también, ¿no?, que tenemos un papa distinto, uh-huh, realmente, un papa extraordinario, creo yo, ¿no? Y que esperamos de que esto resulte en un proceso que ayude a recuperar la memoria y fundamentalmente la juventud. Yo te voy a decir que estoy un poco preocupada por la juventud de este país. ¿Por qué? Porque siento como que no viven, o sea, no... No vibran. No vibran con las cosas que... Claro, porque como ellos no vivieron, es un gran desafío que tenemos y que tienen estos gobiernos progresistas, es cómo lograr llegar a la juventud de una manera en que no puede ser la llegada que tenemos con los adultos, ¿eh? Tenemos que buscar fórmulas de realmente conectarnos con los intereses de la juventud, darles protagonismo. Yo decía recientemente en un programa de radio, hacer como una discriminación positiva, así como se hace con la mujer, ¿no? Uh-huh. Con los jóvenes, o sea, crear espacios realmente donde la juventud pueda tener decisiones, creatividad, respuestas, ¿no? Marta, ¿cómo ves el tema de la participación de las mujeres y un poco en todo este trabajo de preservación de memoria histórica, pero que proyecte futuro?
Bueno, ahí la respuesta la tienes tú. Me contabas tu proyecto de libro tan interesante, ¿no? Sobre rescatar el papel de la mujer, no solo de las heroínas, porque a veces nosotros nos olvidamos que hay heroínas anónimas, ¿no? Y la mujer que trabaja en la casa, que educa a los hijos, a veces no se reconoce su papel. Yo creo que es muy importante y recordar de que las mujeres, por lo menos en el sur, en el cono sur, su lucha contra las dictaduras fue fundamental. Y que pueden luchar justamente cuando están más relacionadas con sus comunidades, porque entonces pueden, digamos, mover a la familia entera en la lucha, ¿no? O sea, en la movilización. Porque uno de los grandes problemas de la mujer es que los horarios están hechos para los hombres, ¿no? O sea, las agendas, las reuniones, todas estas cosas están hechas para la persona que va a trabajar y que entonces llega, hace su reunión, mientras la mujer hace la comida, etcétera, etcétera. Eso ya se ha superado en algunos casos. Pero yo siempre digo que detrás de una mujer que se desarrolla, muchas veces hay otra mujer que se sacrifica por ella, ¿no? Porque no son los hombres los que se sacrifican generalmente para que una mujer se desarrolle. Es otra mujer que apoya en la familia, qué sé yo, ¿no? Ajá. Y el tema este de preservar también todo el tema de memoria histórica, de pronto tengo una amiga que es una panelista muy común aquí en Gente B que dice, ¿cómo hacemos para que la juventud, hijos de 25, 26, 27 años, nos ayuden a modernizar? Porque los hijos dicen, siempre hablan de lo mismo, la misma música, ya se puede en el cassette, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer también desde esta planificación, desde abajo, organizativa? Bueno, nosotros, te decía en la conversación que tuve anteriormente, y hay una propuesta aquí, porque estamos pensando también en el tema de los jóvenes, uh-huh. en que en esta planificación no solo hay espacios territoriales para discutir los planes, sino que proponemos foros temáticos. Uh-huh. Entonces yo creo que en esos foros temáticos, pues justamente con los propios jóvenes se pueden levantar temas que interesen a la juventud y que sean organizados por ellos mismos, ¿no es cierto? Solamente ser facilitador de esos encuentros, pero que sean los propios jóvenes que lleven. Nosotros en Chile decimos el pandero, aquí se llama así, la dirección de ese proceso. La batuta. ¿No? Claro. Y bueno, yo creo que la parte cultural, artística, los grupos folclóricos, los grupos de rock, todas estas cosas son cosas que tenemos que los jóvenes reivindican y que hay que aceptar. Y yo creo que quizás en los jóvenes se aplica esa cosa de que a ellos quieren que se llegue más al corazón que a la razón, porque yo digo que nuestra cultura un poco de izquierda ha sido trabajar con la razón y no con el corazón. Yo creo que es muy importante trabajar con el corazón, con los sentimientos, con el arte, con la cultura, ¿no? Sí. Con el deporte. Ajá. Y esto me lleva a otro tema, Marta, que muchas veces también ha obstaculizado otro tipo de formación en las escuelas, que tienen que ver con educación sexual, por ejemplo, prevenir a la juventud para que se proteja, para que no adquiera enfermedades. Está muy metido un agente social importantísimo como es el de la iglesia, que a veces con mucho conservadurismo. ¿Cómo podemos también trabajar en esa materia? Bueno, hay sectores y sectores en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, perdona, yo estoy entrando en una gripe. Yo digo que hay que diferenciar y que hay sectores de la iglesia que entienden perfectamente la necesidad de ser mucho más flexible en las cosas, ser más humanos, ¿no? Y no esa cerrazón cultural que tienen algunos sectores, ¿no? Uh-huh. Que no aceptan nada que no sea, bueno, hasta exageraciones, pero no quiero hablar aquí como uh-huh. me enseñaron sí, a mí, tema. Digamos. Ajá. Sí, pero es importante, ¿no? Que también, porque igual aquí hemos tenido de diferentes sectores de la iglesia y hay unos pues que son menos conservadores y que al contrario, ayudan a que la misma comunidad no estigmatice a un joven que tiene
preferencias sexuales diferentes o que tiene enfermedades de este tipo. Pero bueno, Marta, yo quisiera que dejaras un saludo especial a la población salvadoreña. Ya sabemos que tu agenda es apretadísima y no quisiéramos que te vayas sin además recordar tu libro. ¿Cómo recordar mi libro? O sea, que invites para que la gente lo busque. Bueno, no, que lo busque, porque tú dijiste algo, se va a presentar. No, ya está presentado, va a aparecer. Ajá. Ahí vayan al decanato y planteen. A mí me prometieron que en 2 semanas más estaría el libro a disposición de quienes quieran uh-huh. adquirirlo, pues. Y mira, yo tengo mi corazoncito muy cerca al pueblo salvadoreño y sus luchas. De hecho, mi formación, mis descubrimientos sobre una flexibilidad en cuanto a la izquierda, concepciones menos dogmáticas, se deben a las reflexiones de compañeros como Chafik Handal, ¿no es cierto? Que yo digo que han sido incorporadas en mi pensamiento, ¿no? Entonces, y esas luchas que dieron, que dio este pueblo, que cuando yo vengo y siento que me leyeron y que yo rescaté esas luchas, siento tanto cariño, ¿no? Que me voy llena de emoción. Pero tú sabes que la gente aquí te quiere mucho, porque justamente no solo en El Salvador, sino en América Latina, cuando leíamos tus libros, yo soy una de las lectoras de Materialismo Histórico, Materialismo Dialéctico en los años 70, pero además los libros de estas conversaciones con la izquierda de América Latina, probablemente si no lo hubieras hecho tú, no lo hubiera hecho nadie. Entonces también hay un cariño bien grande hacia ti y me encanta que también digas eso, que quieres a este, tienes tu corazoncito en El Salvador. Sí, y bueno, les deseo muchos éxitos a este gobierno, ¿cierto? A los compañeros y compañeras, porque al fin, ¿no?, se puede empezar a ver un horizonte. La lucha es larga y creo que tenemos que entender de que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena, no esperar la varita mágica. Aquí le decimos granito de maíz. Ah, granito de maíz, ya. Muy bien. Bueno, es un placer haber estado con Marta esta noche aquí en Gente de Opiniones y esperamos que la próxima visita siempre llegue a esta que es su casa y estamos comprometidos a transmitir parte del trabajo de estas charlas videográficas que tú has hecho, Marta. Gracias, María Teresa. Y mucho éxito al canal también, ¿no? Ajá. Que yo de repente veo en Vancouver. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a estar saludando a Marta ya en Vancouver a través del www.agentv.tv. Es un placer. Entonces, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en GenTV Opiniones. No se pierdan las entrevistas de esa hora. Gracias por su compañía.